El programa de Ingeniería de Procesos de la Universidad Mariana ofreció el taller básico práctico de elaboración de cerveza, donde los participantes tuvieron la oportunidad de obtener cerveza artesanal a través del estudio y la identificación del proceso productivo empleando la maquinaria a escala piloto de la planta de operaciones unitarias de la sede Alvernia de la institución. Queríamos brindarles, ¿sí?, una serie de cursos de formación continua a nuestros egresados y a la comunidad en general, ¿sí?, con el propósito de fortalecer, ¿sí?, todas las estrategias de formación que estamos teniendo dentro del programa. Este curso es el inicio, ¿sí?, como les digo, de una serie de cursos que vamos a empezar a dictar en el programa de Ingeniería de Procesos. Y pues esperamos seguir teniendo la acogida que tuvimos en esta primera experiencia, que fue bastante buena, que digamos tuvo unos resultados bastante significativos y que creemos que va a servir mucho para la comunidad en general. Venimos a compartir un poco de la experiencia que nosotros tenemos en el mercado de la cerveza artesanal, ¿no? Cómo empezamos, un poquito de la historia, cómo empezamos en este cuento, cómo nos vinculamos con mis socios, cómo llevamos este proyecto a cabo, algo de los problemas que nos encontramos en el día a día, la pasión que tenemos por esto, qué problemas han resultado y qué soluciones les hemos dado a esto, ¿no? Esto es como lo que les venimos a contar un poco de los procesos, un poco de los estilos de cerveza, un poco de los premios, también que hemos tenido a lo largo de este camino que hemos recorrido, ¿no? Que ha sido corto, pero ha sido muy, muy chévere, muy gratificante. Realicé el curso de elaboración de cerveza en la Universidad Mariana, un curso excelente que llenó todas mis expectativas, que sigan realizando cursos la Universidad Mariana como el que realizamos en estos momentos. Una expectativa muy grande. Pensé que la ingeniería de procesos solo abarcaba algunas cosas como carnes, lácticos, pero en el momento me doy cuenta que estos cursos que están realizando, este curso que implementaron de la cerveza, fue espectacular. Aprendimos muchas cosas con la parte de elaboración, la maceración, también pues ya en la parte de agregar todos los ingredientes necesarios para la elaboración de cerveza, una posterior fermentación y el embotellado. Sí, teniendo pues el aprovechamiento de todos los insumos y equipamiento con la que cuentan los laboratorios. Me pareció muy interesante porque no solo se hace la elaboración como tal de la cerveza, que uno puede pues como hacer la práctica, le permite a uno identificar muchos procesos que en la parte teórica no uno lo va a encontrar. Y también al poner las manos en la obra, pues también se hacen como más personales, ¿no? Las cosas, se apersona más uno del procedimiento.